Buenos días. Nos estamos apenas, bueno, ya nos habíamos despertado hace rato a las 6:45 más o menos. Ahorita son las 8:30, ya acabamos de desayunar. Buenos días. Hi. Hola. Están saliendo ya sus muelitas y buenos días, así le doy. Le pongo un hielo allá adentro y él lo chupa. Nos vinimos a andar en bici un ratito. Son las 9 de la mañana. Es un calor ya. Que. ¿Qué tal, Elia? ¿Tú qué opinas? ¿Hace calor? Ella podría venir todos los días a la bicicleta. Le encanta. Mami, te voy a enseñar qué estoy haciendo. Mira. Un squat. No, tres squats. Ella, ¿no viste eso? Oh, oh. ¿A dónde vas? Nunca entra aquí, por eso anda volada. ¿Vas a leer un libro, Elia? ¿Quieres que te lea un libro? ¿Sí? Ok. Ok, ¿cómo se llama? Come over to my house. En la sala estamos jugando a la papa caliente. Bueno, ya terminamos de jugar eso, pero poníamos un timer en el celular y a quien cachara la pelota y le sonara el timer, esa persona perdía. El timer. Y ahorita estoy haciendo yo aquí yoga y le digo a Gael, oye, hay que hacer el yoga challenge porque muchas de ustedes lo pidieron. Sí. ¿Sí? Y... Popsicle. Y Justin estaba haciendo, ¿cómo se llama? Push-ups. No, not push-ups. Bench press. Oh, bench yeah. Press. Con Elia. Más, ven. Like this. Ven. Ready? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 15. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso. Oh, no. No, he's really long? Testing your strength. Okay, you got to hold your legs, okay? Because it's okay. Way too long. Okay, go. I'm holding my legs. No. Oh my god! Two, three, four, five, six, seven. La cara de Elia. Listen, you were even holding me like. You're like throwing him in the air. And my back was going up in the air. Did it hurt? No. Awesome. That's a new workout for the month. So bad. She remembers. Me olvidó grabar ahorita, pero acaba de irse mi hermano. Porque ya ven que tiene su compañía de camisetas. Pues acaba de hacer unas. Yo me la acabo de quitar. Pero, Justin, babe, show your shirt. Babe, show your shirt. Trae la de México. Se la puso encima de su hoodie. Pero como mañana juega México contra Estados Unidos, él traía la de México y yo traía esta de Estados Unidos. Pero como está haciendo mucho calor, me la quité. Vamos a jugar uno. De hecho traen la misma camiseta. Let me see your shirt, girl. Esta es en el tamaño extra small, es mía, pero la traga él. Mm-hmm. Twins. Twinkies. ¿Tú son mías? Oh, y acaban de llegar unos paquetes de Amazon. Los abrí y son, vean esto, Moana en Barbie y Elsa en Barbie. Porque a Elia le encanta ver las canciones de Elsa, la de Let It Go, y las de Moana. Y estos están bien entrados jugando videojuegos de soccer. Gael es el equipo mexicano y Justin es
Estados Unidos. Word extra time. And I scored, and then Gail just came back and scored. Oh my god, who's winning? Tied now, I mean. 1-1. Word in extra time, Gail. Very intense. Oh, y estas van a ser sus primeras muñecas. Son las primeritas. Y la razón por la que se las compré fue porque cuando fuimos a la casa del amigo Justin, vio a una muñeca y la abrazaba y le daba besos, así como si fuera una bebé. Y yo, oh my god, yo no sabía que le interesaba este tipo de cosas todavía, pero por eso se las ordenamos. Estamos aquí en la sala otra vez. Ayer ya se me olvidó sacar la cámara porque llegó un amigo y Jenny y nos pusimos a platicar ahí a gusto y se me olvidó ya sacar la cámara. Y hoy ya me alisté porque les voy a grabar un video de algunas compras que hice en JCPenney para el regreso a clases. Es un video patrocinado, pero estoy emocionada porque pues Gael escogió algunas de las cosas y él también ya está emocionado de regresar a la escuela. Y tengo el mat de Twister. Y allá Miss Elia. Elia, ¿qué color? ¿Qué otro color? Así está padre porque así le puedo enseñar algunos de los colores. ¡Amarillo! Y allá ellos vienen entrados en un juego de ajedrez. ¿Dónde está? Elia, ¿dónde está el color verde? ¡Up! Color azul. Eso. Elia. Elia, ¿rojo? Rojo. Rojo, azul, amarillo, verde. Enseña los colores. Oh my god, cuidado, cuidado. Bien, que puede hacer el worm. ¿Cómo se le llama eso en español cuando le hacen así? ¿El gusano? Tiene Moana. ¿Tu muñeca Moana, mamá? Right foot in the air. Pie izquierdo en azul. Left foot red. This one's hard. Wow. Pareces chapulín, guys. Left hand yellow. Left hand. Sure. Left hand blue. Right foot green. Right foot, oh yeah! Oh, got milk, bro? Some smoothie. Estamos aquí en la casa, ya llegaron todos. Hice barbacoa, de hecho todavía no está, pero aquí está la barbacoa, la hice en mi Instapot. Es nueva y estoy bien emocionada porque ya es la segunda vez que la utilizo. La primera vez que la utilicé hice como un pollo con papas y un caldito así, sabía bien rico. Y esta es barbacoa y vamos a ver ahorita cómo salió. Si me sale rica, les voy a compartir la receta. Babe, who won? México. Se cambió la camiseta. Traía una de Estados Unidos y se hizo mexicano. Buenos días. He andado MIA en la mañana. Estoy editando 3 videos. He estado atrasada con los vlogs otra vez. Tengo así que un chorro de clips juntados. Ustedes saben lo loco que son mis lunes. Siempre es limpieza, organizar, o sea, lo de la comida de la semana, que ir al súper. Hoy tuve también, bueno, Gael tuvo clase de piano, entonces lo tuve que llevar a eso. Mientras él estaba en su clase de piano, pues yo me fui a Target. Y de hecho les compré unos borrachitos a Elia, bien bonitos.
Y ¿qué más? Ahorita se acaba de despertar, literal así hace 5 minutos. Y Gael anda de chango ahí arriba. Oigan, ya me hace berrinches, ¿pueden creer? O sea, se avienta en el piso, empieza a hacer berrinches cuando no le doy algo así de que ya, cuando ella lo pide. Quiere más Cheerios, es que le di a probar por primera vez estos Cheerios. Gracias. Gracias. Ok, bye. Le gustaron. Ya acabamos de terminar de cenar. Ahora nos vamos a ir a la bicicleta. Ya es como rutina de que se baja el sol. Ahorita son más o menos... Ahorita ya son las 7, el sol se está bajando. Y es la única hora que podemos salir. Bueno, más que nada con ella porque hace un calorón. Y pues no queremos que se deshidrate la nena ni el nene. Y ese cabello, Gael. Cabello. Véanlo, estos son los guarachitos que les estaba diciendo que me encantan. Son iguales que los míos. No son los típicos estos Birkenstock. Son de la marca Cat & Jack de Target. Pero son, o sea, no pesan nada, nada, nada. Y le gustaron muchísimo. Ahorita que se los puse andaba corriendo por todos lados, ¿verdad, Gael? Sí. Entonces, mira. ¡Adiós! Ya regresamos de andar en bici. Cuidado, mami. Cuidado. Ella también quiere ir a la calle porque... Oh, my goodness. You can fall backwards, babe. Le ganó para atrás. Y Gael, véanlo, empapado porque ahorita nos mojamos en los sprinklers. En el parque nos bajamos a mojarnos. Es la primera vez que nos vamos así como en una ruta más larga. Y Elia encantada, no se quería bajar de la bicicleta. Oh, she raced you? Yeah. Ready? Ready? Sit. Go. Go. Get some run. Come on, run. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Oh. Wait. Justin, you go over there. Corre, corre, corre. Justin, you go over there. This way. Ready? Ready? Go. Sit, go. Y aquí está Churros, tomando el aire, porque ella no camina. De hecho, no sé si les había dicho o no, pero bueno, desde que agarramos al gatito Gray, le empezaron a dar mucho más. Bueno, ya le daban, tiene como 2 años que le dan ataques epilépticos. Pero se le están poniendo así más frecuentes, más graves, y o sea, ya llegó al punto de que... vomita cuando le dan, se hace popó y ay no, ya está viejita, en serio, y luego ya no ve casi. A veces choca en la pared porque ya no, casi no ve. Ay, me da muchísima lástima. Ya no sé si, o sea, tenerla más así. De hecho, le estoy dando medicamento para que no le den tan frecuentes. El veterinario me las recetó. Pero aún así todavía le siguen dando, entonces no sé. Y de hecho me dijo el veterinario que no es bueno, o sea, para su cerebro y todo eso, cuando les dan tantos ataques por tanto tiempo, porque, o sea, máximo uno le ha durado como 20 minutos y eso ya es muchísimo tiempo. ¿Una mamá? ¿Una Turos? Tiene 10 años, ya está entrando a la vejez. Y por eso casi no la ven, porque de hecho se la lleva abajo de la cama, o sea, la trato de sacar así a caminar y no, no, o sea, no quiere caminar. Quiere que nomás, o sea, la traten como bebita, pues así, que estemos enseguida de ella. Y pues así está la cosa con Churros. Ya no sé cuánto más me vaya a durar, no sé
si pueda yo aguantar tanto tiempo, o sea, viéndola sufrir a ella, ¿sí? No, mami. ¿A dónde va Toodles? She's gonna trip on that thing, though. Ya acabo de poner mi duvet. Esta es mi favorita. O sea, siempre la ven aquí. O sea, nunca la quito. Tiene doble lado. Una de líneas y el otro lado es de cuadritos. Pero me encanta la tonalidad. Esa la conseguí en Zara Home. Yo ni sabía que tenían así también de casa. Pero la compré ahí en internet. Pero sí, les conté eso porque era lo que estaba haciendo ahorita. Mientras mis nenes aquí bañándose. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué? Gracias. ¿A la boca? ¡Ay! Primero la llevamos a tallarle nosotros y luego ella lo agarra y le gusta más jugar con él, pero yo digo que se han de sentir bien las cerditas en sus dientitos y por eso le gusta. Vean, vean. Elia, se ve bien chistosa comiéndose su popsicle. Es que trae un dolor en las muelas que, oh my gosh, está así nomás haciendo... Pero acá no se come, mamá. Se me la quitó y se la llevó. La voy a sentar en su sillita sin camiseta y con su babero. Ahorita, ven, ven, ven. Es que... Es una paleta que le hizo Justin. Tiene uvas, manzana, poquito limón, pepino. ¿Qué más? O sea, pura natural, cosas naturales. Y ella encantada. De hecho está bien buena. ¿Ojitas? Ay, ¿me estás tirando besos? Ay. Esos piecitos voladores. Y acá el niño mayor también con su popsicle y jugando ajedrez, ¿eh? En la mañanita nosotros. Estamos bien entrados estos últimos días jugando ajedrez. Comimos de lunch. Le di una quesadilla chica con sandía, que de hecho ahorita le está gustando muchísimo la sandía así fría porque le ayuda con sus dientitos y pues el que coma lo que ella quiera porque pues es casi pura agua. Nagael jugando con carritos y sus stick bots. ¿A qué juegas? ¿Me estás organizando nomás? ¿Qué quieres? Un elote. ¿Le eché elote al bistec? No, pero él quiere el elote así. Ok, después de que te comas tu comida, puedes comértelo. Ok. Aquí está. Por acá la niña comiendo sus... su bistec también. Sí, lo único que no te gusta a ti nomás son los... Ajá, los champiñones y los tomates. Ya lo demás, todo se come. ¿Te gustó? Y la verdad la dejo allá, ¿no? Porque siempre la acerco aquí. Pero por alguna razón, siempre que está cerca de nosotros, nos ve y escupe la comida. Así como que, como diciéndonos, mira, no me la voy a comer. Pero cuando está así lejitos, se come todo porque no le gusta que la veamos. No sé, está bien raro. Un abrazo te está dando tu madre. Bueno, así mi día, así empieza mi día el día de hoy. Vamos a ir con mi mamá a su casa.
yo me desperté tempranito para alistarme, para las, bueno, 6:30, media hora antes de que se despierte Elia. Usualmente me despierto a la misma hora que Elia, a las 7 de la mañana, pero me desperté 30 minutos más temprano para poderme alistar y así tener, porque de hecho ahorita ya me tengo que ir, son las 8 y quiero aprovechar a ir a hacerme las uñas. De hecho, ahí en el lugar donde va mi mamá, es la primera vez que me ha gustado cómo me hacen el gel, porque a mí típicamente no me gusta que se me levante aquí la uña, o sea, el gel, y luego cuando me estoy bañando me jalo el cabello y así. Pero ahí hicieron muy muy buen trabajo, me duraron 2 semanas, algo que a mí no me duran, o sea, para nada las uñas, porque siempre estoy lavando cosas y así, bueno, a mí no me duran las uñas para nada, y me gustó muchísimo el trabajo. Y aparte, en los pies los traigo desde... desde el cumpleaños de Elia, o sea, ya bastantito tiempo, porque también son de gel y me gustaron también. Estamos tomando shots aquí en la casa de mi mamá. Tempranito tenemos que empezar a tomar shots verdes. Fondo. Gael ya se echó uno. ¿De qué era, Gael? ¿Tú quieres un shot de este? Pon el shot. Tenemos betabel y zanahoria. Y no sé cuántos vegetales. Ándale, Gael. Show everybody how you do shots of green juice. Hasta explanting. Okay. Go. Eso. Más. Bueno. Kale, zanahoria, pepino, apio. Cilantro. Chócala. Excelente. A él le gusta. Le voy a dejar a Elia dormida aquí, mi mamá, para mientras yo me hago las uñas. 4 semanas, Chelsea. ¿4? Sí. Pero esto es acrílico, ¿verdad? Sí, acrílico. ¿Con gel acrílico, arriba? Gel arriba. No, si las hacen bien. Hola, bye, mamá, ando aquí en paños menores. Ya te vas, mami. Bye, mami. Yo me voy a quedar con Nana. ¿Te portaste muy bien, Elia? Sí. Sí. ¿Y tú también? Están haciendo una resbaladilla. Véanlo. Elia, ven, mira. Espérate, déjame ponerle. Y así quedaron mis uñas. Así, ya. Súbete. Este color. Pelayita, súbete. Pelayita, súbete. Regresé con mi mamá y yo me dormí con Elia. Bueno, se está peleando. Gael está dando de comer a Elia. No, pero, oh my god, estaba bien cansada porque Justin y yo anoche nos pusimos a ver Stranger Things y estábamos de que otro episodio y otro episodio. Ya era como nos faltaban 2 capítulos y dijimos, ay hombre, o sea, no los aventamos y ya, o sea, que uno más, ¿no? Y ya eran las 12. Acabamos a la 1 de la mañana, eso nunca hacemos, o sea, especialmente durante la semana, porque pues los dos nos levantamos temprano, especialmente él. Y ahorita, o sea, hoy estaba muerta. Y llegué y ya no aguantaba, especialmente manejando en el tráfico, con el calor y así, aún más cansada llegué. Y pues me dormí un ratito, unos 40 minutos y me ayudó muchísimo. Ahorita ya estamos a punto de cenar. Vamos a utilizar todos los leftovers de la semana. La pasta, lo que hice la carne. Bueno, mezclé la carne que hice de barbacoa con el bistec que hice ayer. Le hice una sopa de pollo a Elia, que de hecho, vean, ya él está dando de comer. Ay, gracias, hermano. Gracias, Gael. Muy bien, mamá, usando cuchara. Súper grande, pero... ¡Wow! She fed herself, babe. ¿Ya?
with the spoon. She was getting close the other day. Look. Wow. Nos vinimos en las bicis a comprar té y paletas heladas. Después de cenar, yummy yummy. Dos mangos, una para Elia y una para Gael. Y mi Thai tea. ¿Tu favorita esa? De hecho sabe bien rica, sabe a mango de verdad.